Ya, como yo les he dicho siempre, perros, aquí en la delegación de la Cuauhtémoc, nadie es indispensable, perros. Únicamente yo, la lindota, la ricota, la cas, yo soy Rata Sandra Huevas, alcaldesa, soy Rata Sandra Huevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Pero aquí nadie es indispensable, perros, ¿eh? Ni ustedes, nadie es indispensable. Únicamente acá, su reinote, acá, tu buchonzota, ¿eh? Su la alcaldesa, doña Buchona, Rata Sandra Huevas, es la mera, mera petatera de aquí, de toda la pinche delegación Cuauhtémoc, perros. ¿Sí o no? Y quiero que respondan sí o no, perros, porque la neta, a Chile no me quiero portar acá violenta, mijo, ¿eh? Porque luego empiezan, ay, ya luego la alcaldesa nos quiere humillar. Si la neta, es la neta. Yo la única que soy bella, pues soy yo, la alcaldesa, soy la alcaldesa acá, ya. Por ejemplo, que no, si yo no fuera Rata Sandra Huevas, yo me amaría, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes, perros? Como no son la Sandra Huevas, ámenme, tú, por ejemplo, que te ves cara de amargado, no has amado, pues ámame. ¿Por qué? Porque, mira, ¿cuántas viejas no quisiera, por ejemplo, Claudia Sheinbaum Pardo, no quisiera tener este puercazo, digo, este cuerpazo? Si no lo tiene, pero me ama, así ustedes, si yo no me amo, ámenme ustedes, porque es la obligación de ustedes amarme, amar a su alcaldesa, esa es la obligación de ustedes, deja que los perros ladren, eso no pasa nada, pero ámenme, por ejemplo, a ver, yo soy Rata Sandra Huevas, su alcaldesa. Eso, perro, esto, ya van aprendiendo. Eso, así me gusta. Ahí van aprendiendo cómo amar a su alcaldesa, ¿eh? Porque, mira, si yo la neta no fuera acá la Rata Sandra Huevas, yo sí me amaría, porque ya cuando me veo acá en el espejo, cuando estoy acá de Azolín en mi cantón, y que veo mi espejo y así, digo, ajá, mira, si no fuera la Rata Sandra Huevas, sí te daba crack, dice, porque acá, donde sí, la neta, no me dio mucho, fue aquí arriba, pero pues, ¿qué tiene con un buen padrinazo acá como el Ricky Morris Cariote? Pues llegas a ser alcaldesa, por eso les digo a todos ustedes, ámenme, perros, ama. ¿Qué dijiste? Ah, eso, ámame, porque yo no quiero ser acá, no quiero ser violenta, la neta. Yo no quiero ser violenta, pero ustedes deben llamarme cada que yo pase por acá, enfrente de ustedes, digan, ¡ay, qué hermosa la alcaldesa! ¡Cuánto la amo! ¡Ven nada más! ¡Qué hermosura de princesa! Así es como quiero que me traten, doy en adelante en mi alcaldía, cada que pase por un puesto de garnachas, en caliente me quitan las sillas, me quitan todo lo que me esté estorbando, y me tienen que ponerme alfombra roja, perros, ¿eh? De eso se van a encargar ustedes, toda la bola de perros acá, que andan atrás de mí, se van a encargar ustedes, de que cada que yo pase por un localito acá, de las garnachas, en caliente quiten todo, y me pongan mi alfombra roja para que pase su princesa, ¿sí o no, perros? Ese sí lo tengo bien amaestrado. Así deben de decirles. Todos deben de actuar así en la delegación. Como te mochas. Cuando ven a su Rata Sandra, a su alcaldesa, deben de quitar todo lo que me estorbe y ponerme el fondo roja para que no me manche mis piecitos. ¿Por qué? Porque yo soy la Rata Sandra. Vean nada más. ¿Hasta dónde he llegado sin estudio? Bueno, sí tengo estudios, porque acuérdense que tengo maestrías, doctorados en este planeta y fuera de este planeta, perros. Así es que quiero que me ame machín. Y cuando yo vaya pasando, digan, ¡ay, cómo la amamos, la grandeza! Así tienen que amarme, aunque sea corrupta, aunque sea mezquinota, aunque sea acá bien misoginota. Ustedes deben de amar a su alcaldesa, porque para eso me eligieron. Bueno, para eso me pusieron aquí. Y ya que estoy aquí con el poder, dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo le dije desde un principio, la neta, a mí no me gustan los pobres. Yo aquí en mi delegación, porque mucho no quiero pobres, ¿eh? No, eso que hicimos de la casa del almirante, eso nomás es para tapar el ojo al macho, para que la prensa diga, ay, mira, sí es bien buena onda la alcaldesa. Ah, pero al chile no, mijo, porque le damos comida de 2-3 días antes. Y poco a poco se van yendo. Y, ay, no sabe buena la comida. Ay, disculpe usted, no sé lo que hay. Y por eso se van. Hay que ser inteligente. Pero le vuelvo a decir yo, su alcaldesa, ese va a ser mi eslogan de mi nueva campaña. Si no fuera Rata Sandra Huevas, ¿qué harías? Y abajo, amarte. Hasta amarte duele.